Esa práctica que hicimos, ese ritual, es en honor a que sigamos todas y todos ecuatorianos adelante. Nosotros siempre estamos esperando salir adelante, que el Ecuador sea ganador. Nosotros vamos a estar 30 días. Nosotros entramos con cara limpia, cara en alto a Guayaquil y así salimos y a los 10 años hemos regresado, así mismo que después de nuestro Padre Celestial, nuestro Poderoso, así mismo hemos de salir cara limpia, porque nuestro fin es ayudar, proteger en lo que han dejado estas plantas, lo que han dejado a nuestros ancestros, sabiduría que conocieron dentro de nuestra nacionalidad Táchira. Asimismo, hemos estado en Quito, en Cuenca, en otros cantones. Siempre dejamos buen precedente. Nosotros tenemos muy cerca con los espíritus, y ahí sí vale aclarar, porque si hablamos de cosas, espíritu malo, la magia negra, nosotros no practicamos. Por eso, gracias a Dios, somos reconocidos por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros hacemos, conversamos por medio de sueño, tomando ayahuasca, siempre con espíritus buenos, espíritu que va a ayudar a la humanidad. Nosotros no hacemos prácticas en libros, magia negra, magia roja, nada de esas cosas, ¿no? Tú pones la chula, tú la piacoche y dejas de contra espíritu al colega, y a veces que lo hace el consumido, y a veces que lo hace suerte, colega de profesor, colega de tú pones la chula, tú la... ¡Esa! ¡Esa! ¡Ey! El paciente nos visita a nuestro consultorio, tanto afuera de allá en nuestra comunidad o aquí en Guayaquil. El paciente hay que investigar o hay que analizar, ¿no? Primero, el pulso del paciente, ¿no? El pulso con nuestra experiencia que tenemos. Luego, el pulso a ver qué pasa el paciente, hombre o mujer que nos visita, ¿no? Y luego limpiamos con la vela, ¿no?, al cuerpo. La vela tiene que estar virgen, sano, ¿no? Limpiamos, analizamos también en la vela. Y más allá de eso, cuando se trata de salud, también pedimos orina, ¿no? Orina. Ahí hay que ver. No va a chocar con nuestra curación espiritual, no va a chocar con nuestra planta medicinal. Ahorita que está a la moda, ¿no? Colesterol, estrés, glucosa. Hay tanta enfermedad, también nosotros tenemos nuestra planta, porque por decir, ¿no?, ni Dios quiera a usted caiga azúcar a la sangre, usted más enferma o más agranda rápido a esa enfermedad por su parte psicológico. En el examen laboratorio químico dicen tanto grado tiene, poquito, 120, 130, 100, pero ya dijeron algo, entonces viene depresión. Entonces nosotros ayudamos a eso, parte espiritual, parte psicológico, limpiando, purificando, dando flor de planta mitológico, flor de este planta mitológico, dar fuerza. Entonces eso nosotros estamos ayudando, ¿no? Lo que es úlcera, próstata, especialmente las madres, las parteras, lo que queda encinta, eso hay que hacer proceso también desde 3 meses. Nosotros estamos atendiendo desde 8 de la mañana
a 8 de la noche. Solamente nosotros día domingo no atendemos por cuanto tenemos que visitar a nuestra familia, porque todos lo tenemos, nuestro hogar, nuestros hijos, todo, ¿no? Entonces ese día, sábado por la noche, ya vamos a nuestra residencia, a la, con nuestra comuna, y luego lunes a primera hora estamos atendiendo. Es posible que si los guayaquileños solicitan, tendremos que hacer nuevo contrato donde estamos ubicados. El dirección, Tungurahua y Alcedo, que está en la esquina, estamos con vista de todo, estamos atendiendo, estamos para servir, y cualquier persona que venga a consultar, bienvenida y bienvenido. Thank you.